¿Por qué haces esto? Te bastaba con esperar a que la enfermedad acabase conmigo. No has entendido nada. Si estuviese en mi mano, haría lo que fuera para curarte, antes de cumplir mi venganza. Esta enfermedad tuya le resta valor a tu muerte. Parece claro que no voy a conseguir hacer nada para disuadirte. ¿Qué puedes decir que te justifique? Asesinaste a la mujer que más he querido. ¿Quién eres tú para reprocharme nada? La mujer que tú más has querido era mi mujer. Ella lo era todo para mí. Y la mataste. Fue por tu culpa. Aún no te has dado cuenta. Marta murió por culpa tuya. Todo había sido perfecto hasta que tú apareciste. ¿Qué hace despierto? Aún no ha amanecido. ¿Qué ha ocurrido aquí, amor mío? ¿Qué haces despierta tú? Ah, claro. Tu viaje. Sí, ya te dije que quería salir antes del alba. Quiero llegar a mediodía. ¿Quieres que le lleve algo a mi madre o a mi hermano? Siéntate. Adrián, se me va a hacer tarde. He dicho que te sientes. ¿Qué ocurre, Adrián? ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Pero, querido, no va a ser más de una semana. En cuanto te des cuenta, me tendrás otra vez aquí. ¿Cuánto hace que quieres a otro? Adrián. No me mientas. ¿Cuánto hace que eres de otro? Mírame a los ojos cuando te hablo. ¿Cómo has podido? Lo tenías todo. Una vida envidiable, el amor incondicional de tu esposo. ¿Crees que me merecía esto? Adrián. El amor no atiende a cálculos. Tú mismo lo decías. Ahora te lo repito de nuevo. ¿Qué voy a hacer yo sin ti? ¿Pero por qué dices eso? Sabes que estoy atada a ti. Eres mi esposo. No podría abandonarte aunque quisiera. ¿Qué voy a hacer yo sin ti? La quise tanto como se puede querer. No.
No la quisiste como has querido, Alicia. A ella no has sido capaz de matarla. Tal vez me faltó valor para volver a cometer un acto tan horrible. Dos veces. Alicia te abandonó. Como Marta se entregó a otro. Amó a otro más de lo que nunca te había amado a ti. Cállate. Sé que tu último pensamiento será para Alicia, no para Marta. Como sé que el último pensamiento de Marta tuvo que ser para mí. Nunca me perdonaré no haber entrado antes a esa casa. Esperaba a Marta con la alegría, con la despreocupación de un adolescente. Íbamos a empezar nuestra vida juntos. Y yo pude evitarlo todo. Marta. Marta. Aquella noche cuando la mataste, acabaste también conmigo. Solo tengo una bala que lleva 12 años esperándote. Será suficiente para acabar contigo. Tú y yo arderemos en el mismo infierno, Adrián.
llegarás allí antes.